Buenos días. Vamos a dar comienzo al acto del Villafranqués Entrañable, que este año le corresponde a Carmelo Farol. Muy bien. A ver, todo el mundo, ¿qué podemos decir de Carmelo? Su alegría, sus jotas. Siempre lo vemos con mi padre también. Pero bueno, hablando de Carmelo, pues desde muy joven pues le tocó la responsabilidad de trabajar, de trabajar desde muy joven. También jugó en el Alesbes. Y él, siempre que me ve, me dice, en la música y en las jotas, mi padre Juan José y mis hermanos Eugenio y Vicente, mi padre. Entonces siempre les tiene mucho cariño. Ahora mi padre pues también me pregunta siempre un montón por él. Entonces, bueno, luego Carmelo pues se casó con María Eugenia, se tuvieron que marchar a trabajar fuera de España, emigrar, como muchos villafranqueses en esa época. Ahí tuvieron a sus hijos y bueno, luego regresaron a Villafranca y ahí trabajó en diferentes empresas, en Purina, y luego los últimos años estuvo en el ayuntamiento trabajando. Nos acordamos de que estuvo en la Casa de Cultura como bedel. Entonces ese es el último trabajo que tuviste y que te jubilaste en el ayuntamiento. Entonces yo a Carmelo ahora mismo creo que a todos lo conocemos y disfrutamos y compartimos su alegría, porque cada vez que nos ve siempre está dispuesto a darte conversación, a cantarte una jota, a cualquier cosa. Entonces creo que este homenaje es totalmente merecido, te lo mereces por ser como eres. Y bueno, pues ahora te vamos a hacer entrega, bueno, imposición de un pañuelico. No, pues vamos a hacer entrega de una placa, de la placa del Villafranqués Entrañable, y yo creo que voy a leer un poco lo que pone, porque creo que muestra un poco cómo eres. El Ayuntamiento de Villafranca declara a Carmelo Gómara Reyero Villafranqués Entrañable por su cercanía y cariño a su pueblo, para que su alegría y sus jotas nos acompañen siempre. Enhorabuena, Carmelo. Bueno, vas a decir unos... Muchas gracias a todos. Vale, y qué mejor manera... Qué mejor manera de continuar con este acto que con una jotica dedicada por todos por todos los joteros que han venido a la ronda jotera. Te han dedicado una jota que la vamos a escuchar ahora mismo. ¿Vale? Siéntate. Bueno, lo primero, dar la enhorabuena a Carmelo y los joteros que vienen a participar en la ronda jotera, por supuesto que les van a dedicar una jota. Pero este acto de homenaje a Carmelo no se entendería, no entenderíamos nadie que Carmelo no cantara una jota. Es que no lo entenderíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues Carmelo también va a cantar una jota como procede. ¿Carmelo? Sí, los dos, venga. Hay que terminar aquí arriba. Sí, aquí arriba, Thank you.
Tranquilo, tranquilo. Oh.
Copa, pues todos los años también, pero este año Carmelo Gómara, el nombre de villafranqués entrañable, te va al pelo. Buenos días. Buenos días, recuerdo, guapa. Recuerdo yo desde el primer día que vine a Villafranca el cariño con el que me has tratado siempre. Pues sí. En el fútbol. En el fútbol. Futbolero, jotero. De todo. De todo. De todo. De todo. ¿Eh? Sí. ¿Te gusta mucho cantar jotas, Carmelo? Sí, mucho. Yo me echo 4 jotas a las 12 y ya he comido. Y ya has comido. Hoy te ha costado un poquito más. No es lo mismo cantar la jota tranquilito que con toda la emoción del día de hoy, ¿eh? Hombre, ya puedes decirlo, claro, ya. Claro, claro, sí. La emoción de hoy, ¿eh? Hombre, y emocionado me he puesto. Me he puesto emocionado. Cuando te comunicaron que ibas a ser el villafranqués entrañable, ¿qué pensaste? ¿Qué deseo? No sé, yo no me lo creía, pero bueno, si hay otros. Pero yo me hablo con todo el mundo y todo el mundo me saluda y yo saludo a todo el mundo del pueblo y yo voy fuera y escapado. Ya tengo mis amigos y lo que sea. Que no te cuesta nada. Nada, que yo al pueblo que vaya o que sea. Si yo voy sin dinero, no hay de pasarse. Oye, pues escúchame. Sí, pero también tú sacas la cartera enseguida, ¿eh? Que de eso doy fe. Ok, también, hombre, yo hombre, también. Que aquí, como decía mi abuelo, hay que dar con una mano y coger con la otra. Si no, mal rollo, que dicen ahora los jóvenes. Ok, Mackey. Oye, Carmelo, un día muy bonito, ¿no? Un homenaje muy bonito. Sí. Qué cantidad de gente de Villafranca queriendo, bueno, pues estar contigo y acompañarte, ¿no? Sí, hombre, sí. Yo contento, ya, como ya has visto y emocionado aún estoy, porque claro. soy muy blando, soy muy... Bueno, pero que eso es bueno, yo también aquí donde parezco así dura, sí. Pero me salta la lágrima enseguida, sí. Pero eso es bonito, ¿no? Sí, para mí sí. Claro, y ¿para qué queremos duros? Que ya hay muchos por ahí. Ok, ¿eh? Que ya hay muchos okay. Por ahí. Oye, me ha chivao por ahí, Trini, sabes quién es, ¿no? Sí. Bueno, me ha chivao por ahí que este año todo para ti. Villafranqués entrañable, te han puesto también en el mural que han hecho. ¿Hecho? Sí, con la Trini. ¿Con sí. La Trini? ¿Con la practicante o con la farmacéutica o con quién ha sido? Era su padre era practicante. Bueno, y ahí estáis los tres. Sí, ahí estamos los tres. Pues muy bien. ¿Y qué vamos a hacer este año con el Alesbes, Carmelo? Animarle mucho lo primero. Okay. ¿Eh? Para mí no hay otro equipo. No hay otro equipo en España que el Alesbes, para mí. La verdad, como estuve jugando y después tengo los hijos que son gemelos, estuve con uno probando para los Asuna, que jugaron en el Alesbes. Y todo. Y ya lo diré.
Eso. Y que te gusta mucho el fútbol y el Alesbes. Y que no te pierdes un partido, que te veo yo en todos. Sí, sí, sí. Eso, sí. Oye, ¿qué jótica cantamos hoy? Solo el estribillo, sí, ¿eh? Sí. Solo el estribillo, porque antes me has cantado una que me ha gustado mucho, la de... Quiero mi vida. Eso, sí. Esa me ha gustado mucho, Carmelo. Pero ahora, ¿cuál le podemos cantar? ¿Se te ocurre alguna así para Villafranca? ¿O alguna que a ti te guste? A mí me gustan todas. A mí también. Es que es un problema, es que son todas tan bonitas. Claro. ¿Y una sí que te guste, que la cantes tú normalmente? Me cago en... ¿Labrador era mi padre? Y mi abuelo labrador, labrador era mi padre, y labrador fue mi abuelo. Y yo como labrador, a una labradora quiero. ¡Ole! Y a una labradora quiero. Labrador era mi padre. Eso y me... Y uno me salta, mentira. No era labrador. No era labrador. Bueno, pero nos vale la jota. Que teníamos que ir a ganar el jornal al campo, a las patatas y la remolacha. Y a lo que hacía falta. Carmelo, muchísimas gracias. Vamos a ir a ver qué nos cuentan también los otros joteros, pero yo quería oírte a ti cantar una jota un poquito más tranquilo aquí conmigo, que yo sé que conmigo estás más tranquilito, y sin tanta emoción. Disfruta mucho de lo que queda del día. Y aupa Lesbes. Aupa Lesbes. Eso, gracias, Carmelo. Muy bien. Anda, dame dos besicos.